Pero más allá de recrearme en su ambientación, lo que he disfrutado ha sido esa capacidad de traspasar la pantalla con un compromiso que nos puede hacer pensar que hemos dejado a Quinn demasiadas horas solo. Y sobre todo, que pedir ayuda es, en determinados momentos, la mejor solución que podemos tener en nuestras manos. La expresión que dice que cada persona es un mundo cobra mucho sentido a medida que conocemos gente y, sobre todo, a medida que lo hacemos con nosotros mismos. Un mundo de dudas, de inquietudes, de miedos, de aspiraciones, de frustraciones, de alegrías. Son emociones muy potentes dentro de una misma coctelera. Saber llevarlo todo sin que acabe estallando ese cóctel por algún lado se torna casi imposible. Y más con el ritmo de vida que se estila últimamente. Al jugar a Stay he visto cómo se trata esta situación, cómo la salud mental se abre en canal en este juego y cómo se refleja en un título que, curiosamente, nosotros coprotagonizamos junto a Quinn, el verdadero prota de todo esto. Esta forma de empezar ya atrapa y nos da a entender que estamos ante una experiencia diferente. Vemos a Quinn vivir una situación algo extraña antes de irse a dormir, una especie de secuestro, y al despertar aparece en una sala bastante inquietante, con solo un viejo ordenador frente a él. Empieza a escribirnos por una especie de chat y así entramos nosotros. Somos los que estamos al otro lado para aconsejar a Quinn qué hacer. Intercambiando las primeras frases con Quinn, escogiendo entre respuestas definidas, como podéis ver, el juego ya va haciendo su cometido: pasarnos la responsabilidad y hacernos sentir comprometidos con lo que le pase a Quinn. Nosotros acabamos de llegar, como quien dice, no somos esos secuestradores que han puesto a Quinn ahí, pero somos lo único que tiene y traspasa la pantalla para cargarnos con ese peso figurativo de salvar, de algún modo, a Quinn. De hecho, a veces lo hace muy explícito, como en los momentos en los que nos marchamos porque tenemos que dejar de jugar. Al volver, encontramos un contador con el tiempo que hemos estado conectados y con el tiempo que hemos estado desconectados. Ahí ya va intentando hacernos ver que estamos abandonando, en cierta medida, a Quinn a su suerte. Pero es que en el chat también nos lo va a recriminar. Incluso en ciertos momentos del juego donde vemos interludios en los que el personaje se desespera. Y el juego nos avisa que, si nos desconectamos, nos debemos atener a las consecuencias. Así, Stay rompe con esa pared entre el jugador y el propio juego, trasladando un compromiso que se hace difícil obviar. Esta rotura ya la había vivido en juegos como Telling Lies, donde sentía como si me hubieran raptado la pantalla para hacerme partícipe de un caso lleno de mentiras. Y de otra manera en Chinatown Detective Agency, donde el juego nos insta a buscar fuera de él ciertas respuestas. Pero sin duda, Stay va más allá, porque no solo rompe la pared, sino que nos pasa esa angustia por el personaje, y a la vez hace que empaticemos con él. Porque, como empecé a comentar en este análisis, a medida que conocemos a Quinn sentimos su frustración. Notamos que sufre de cierta ansiedad por la que todos hemos podido pasar. Nos va contando cómo en su vida ha estado cerca de estas situaciones, pues paradójicamente Quinn es terapeuta. A medida que descubrimos elementos en el escenario y ayudamos a Quinn a encontrar una salida, podemos percibir estas emociones de las que hablo. Quinn nos está pidiendo ayuda y lo hace en forma de conversaciones intimistas, como la que podríamos llegar a tener con un terapeuta. Entre frases sacamos elementos personales de un personaje que quiere abrirse con nosotros y que se muestra dependiente. En parte porque somos su única esperanza, y en parte porque quiere encontrar esa esperanza. Y me hace pensar en lo necesario de pedir ayuda cuando nos encontramos en una situación así. Obviamente, la ayuda que brindemos en forma de respuestas influirá en los siguientes pasos. Esto se reflejará en el ánimo de Quinn y su relación con nosotros, con niveles que mide la confianza que nos tiene. Estas respuestas también son decisiones que irán marcando el camino de Quinn. De hecho, en Stay contamos con hasta 7 finales diferentes y dependiendo de cómo ayudemos al personaje, daremos con uno u otro. Paradójicamente, esta ayuda también la sentimos necesaria en el otro gran pilar del juego: sus puzzles. Para llegar al final debemos descubrir pistas que salen de resolver una serie de rompecabezas. A veces he tenido la sensación de que son como los típicos psicotécnicos que evalúan nuestra capacidad de razonamiento.
En ocasiones se resuelven fluidos, con un sentido. En otras parece que el sentido es muy rebuscado y el bendito puzzle en cuestión puede llegar a quebrar nuestra cabeza. Una vez más, surge esa palabra, ayuda. Y eso que a simple vista puede parecer muy complicado transmitir algo así con el estilo pixel art que muestra Stay. Pero lo cierto es que Quinn se muestra muy creíble, muy vivo. Y eso es algo que debemos valorarle a Abnormal Steam, responsables del juego. El sonido ambiental termina de meternos en su atmósfera. De hecho, el propio juego nos recomienda conectar nuestros auriculares para disfrutarlo al 100%. Y la verdad es que así lo he hecho. Pero más allá de recrearme en su ambientación, lo que he disfrutado ha sido esa capacidad de traspasar la pantalla con un compromiso que nos puede hacer pensar que hemos dejado a Quinn demasiadas horas solo. Y sobre todo, que pedir ayuda es, en determinados momentos, la mejor solución que podemos tener en nuestras manos. O al menos, para mí, es el mensaje que deja Stay. Sé que este juego salió hace tiempo y que muchos de vosotros puede que ya lo hayáis probado, pero yo he tenido la oportunidad de hacerlo ahora y, tras vivir su experiencia, sabía que debía contaros en un vídeo como este el mensaje que ha sabido enviarme. Si a vosotros también os ha dejado una sensación especial, me gustaría leerla en los comentarios. Y si no lo habéis probado, os invito a hacerlo. Espero que este análisis personal os ayude.